La situación es que yo quiero explicarle porque me están acusando de un robo y que de una farmacia que se llevaron 300 mil pesos, como están diciendo. ¿Qué pasa en esa situación? Yo no tengo que ver con eso y yo vine a entregarme para que me saquen de esta situación, de lo que me están checando. ¿Por qué tú entiendes? ¿Te están implicando en esa situación? Me están implicando en esa situación. ¿Qué pasa? Que el muchacho que hizo esa vuelta, él fue a hacer el cuento para allá, para el barrio. Y yo en ese mismo entonces, cuando yo y que me contaron la situación, yo fui ante ese hombre que está ahí y fui a la casa de él a buscarlo, a decirle que lo haga ahí de ahí, porque yo sabía que esa gente iban a subir para allá arriba y no nos iban a dejar el barrio tranquilo. ¿A quién tú te refieres? ¿A quién tú te refieres? A la policía, al escuadrón. Al que yo me refiero es Juan de Dios, ese fue el que hizo el robo, que fue a contarlo para allá arriba. ¿Juan de Dios es de esa zona? Pues él era de esa zona, pero él se mudó. ¿Qué pasa? Ellos tienen una casita para allá arriba y ahí cuando hace su robo va y se esconde para la casita para allá arriba. Ante esta situación, porque tú dices que la policía te está acusando a ti, anteriormente, ¿tú habías tenido situaciones, habías estado detenido por la policía? Sí, yo había tenido casos de robo, en realidad. Yo robaba antes, pero caí preso a la fortaleza, me dieron 3 meses, dejé eso. Me puse a trabajar con mi tío, pues la cuarentena no estoy trabajando ahora. Entonces frenaron a mi casa. Tras antes de ayer, me tiraron 2 tiros, que hasta tengo, cuando yo me fui por el patio, tengo un coitado ahí que me hice. ¿Qué pasa? Ellos no pueden hacer eso, frenar a mi casa así, a buscarme, sin saber si yo estoy en eso ni nada. Porque yo mismo no me le quedé ahí, porque ellos lo que iban a hacer, desde que ellos me agarraran, me iban a entrar a golpe, y cuando me bajaran allá me iban a matar a golpe. Por eso yo vine a entregarme ahora, pues la buena. ¿De cuánto fue el robo en la farmacia? El robo dicen que es de 300 mil pesos y qué sé yo cuánto, cosa de oro. ¿Cuándo fue? Yo creo que eso fue tras antes de ayer, algo así. ¿Qué tú tienes que decir entonces a las autoridades? No, yo tengo que decirle que yo no tengo que ver con eso y yo vine a entregarme por la buena y que no quiero que me pongan la mano, que yo quiero que ellos investiguen bien ese caso para que todo salga bien, porque yo no tengo que ver con nada de eso, de lo que me están culpando. ¿Cuál es tu nombre? Fernando José Sánchez. Bueno, yo tengo que decir que nosotros vamos a entregar para que lo investiguen, pues, porque si hay tener el hecho, que pague, y si no tener el hecho, bueno, porque le den su libertad, pero yo digo que la policía no puede ir abusando así, de la forma que está abusando, de ir a tirar el tiro, que miren lo que aquí, yo no lo caigo aquí. Yo tengo dos niños pequeños, un nieto y un hijo mío, y esos tiros los tiramos yo dentro de la casa. Sin la consecuencia de que un hijo mío pague, de que uno de los niños míos pague. Y o me maten un niño mío sin saber lo que está buscando. ¿Verdad? Esa es la evidencia de la bala que ellos tienen. Yo se le voy a entregar a muchachos buenos y sanos para que vean que él está bien y que es lo que le digo, que si él ha hecho algo, que lo pague. Además, ellos me están implicando a mí para que lo busque muchacho. El muchacho estaba escondido, no sé a dónde. Porque ayer fue que nosotros nos dimos cuenta, que yo me di cuenta dónde estaba el muchacho. Yo le dije al coronel Paulino que inmediatamente yo supiera dónde estaba, yo se lo iba a entregar, porque yo no sabía dónde estaba. Porque yo soy una persona que ahora mismo con la cuarentena yo no salgo de mi casa, porque yo soy hasta sobreviviente de cáncer. Entonces, ellos me llevaron un motor de mi casa, que están explicando lo que el motor... Dije que ya se robó en el motor mío, un motor que yo lo tengo de trabajo, porque yo soy el chef de la cabaña nueva de Brisa de Jaya. Y yo no tengo que ver con... El motor mío no tiene que ver con nada de eso. ¿Cuál es su nombre? José Sánchez. Bueno, nosotros como juntas de vecinos le hacemos entrega, o le vamos a hacer entrega formalmente de este ciudadano, buscando que las autoridades hagan bien su trabajo. Si él tuvo que ver en el hecho, como dijo el padre, que asuma la consecuencia y pague por lo cometido. Pero si no tuvo que ver con el hecho, el ciudadano, las autoridades deben darle libertad, ya que es un caso muy complejo y él le está especificando, como él ha dicho, con nombre, cuáles fue lo que le hicieron. Entonces, si él especificó cuáles fue lo que le hicieron, deben de investigar una investigación más profunda y así hacer lo correcto. O someterlo a la justicia, si tienen prueba y evidencia, o soltarlo como es debido.
nombre de la Policía Nacional agradecemos al señor Nelson Marte la disposición de haber recibido al padre y a la persona que se entrega y traerlo acá a la policía. Nosotros somos garantes de la dignidad, los derechos de las personas y así se le van a preservar, así se le va a proteger. A partir del momento, de este momento, él quedará en nuestras manos a través de la Dirección de Investigaciones Criminales. Obviamente le van a interrogar, le van a preguntar por los casos en que estaba siendo buscado para ser puesto a disposición de la justicia a través del magistrado procurador fiscal de acá de la provincia de Duarte. Así que lo recibimos sin ningún tipo de problema, se lo pasamos a la Dirección de Investigaciones y a la Procuraduría Fiscal de esta provincia.